Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Minish Cap. Y vamos a seguir donde nos quedamos, aquí en la montañita, que nos dio una maravillosa escalada que nos costó la vida coger las monedas. Y supongo que tendré que ir para otro lado, porque la escalada de al lado como que no me lleva a ningún sitio. Dame moneditas, no, bombas todas las que quieras. Por cierto, me escucharéis con la nariz tal y cual, porque ya sabéis que estoy resfriado, así que bueno, se hace lo que se puede, chicos. Vale, supongo que será por aquí, ¿no? Es que lo he pensado, digo, será por aquí, por la explanada esta que había como para escalar. ¡Uy, va Dios! Pero aquí hay como para escalar mucho, ¿no? ¿Me han dicho? ¡Hostia, chaval! Madre mía, mira, como un pedrolo, como si lo viera. ¡Ay, ay! ¡Ay, casi me pilla ese! ¡Ay, que viene, que viene! No, no viene. Vale, vale. A ver, ¿qué hay? Más bombas, tío. No, dame dinero, tío. Necesito pastuki. Tengo bombas para aburrir. Aquí he visto un camino. Vale, a ver, ¿qué hay? Buah, bien, no tiene pinta ni de bombas eso, ¿sabes? A ver, leer. Prohibido, sí, mira, prohibido. Prohibido detonar bombas, dice, ¿sabes? Lo que tú digas, chaval, ahí tienes. Venga, va. Vale, a ver qué. Tiqui. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un hada! Pero no puedo hacer nada, tío. No tendría que tirar una bomba, ¿no? Eso es prohibido, tirar bombas. ¡Oh! Pues sí. ¡Qué bueno, tú! Se va a enfadar, ¿no? Va a decir, oye, ¿tú de qué vas? Ahí los moquetes. ¡Oh! ¡Qué mona! Bienvenida a la Fuente de los Héroes. ¿Qué has lanzado? ¿Una bomba de oro o una de plata? Pff, una bomba cochambrosa. Las de oro... Ninguna de las dos, hombre. No le vienes a engañar a Lada, que me va a decir mentiroso. Eres sincero, así que te ayudaré en tu aventura. ¡Oh! ¿Has conseguido un saco de bombas grande? ¡Oh! Puedes llevar más bombas contigo, perfecto. ¡Uh! 30 bombas. Espero que tengas suerte. Y se pira, ¿no? Ay, como mola, tío. No esperaba encontrar una hadita por aquí. Guay. Vale, pues ya podemos llevar 30 bombazas. Vámonos. A ver, me las ha recargado, así que guay. Que si no, da igual, porque aquí te pones a tirar dos piedras y te salen bombas por todos lados, ¿sabes? Vale, tendremos que ir ahí al lado, supongo, ¿no? Vale, pero por aquí no veo yo que pueda llegar. A ver si es que tendría que coger por otro lado o algo. O es que tengo que subir hasta arriba y ahora bajar. ¿Será eso, no? Sí. Vale. Espérate, me voy a quitar... Bueno, esto... ¡Eh! Que te he visto, espabilado. Te he visto. Espera. Este no se libra así como así. Miré para abajo, Link, no me seas. ¿Qué ha pasado? ¡Toma! Ahí llevas. ¡Uy! Una rupia. Tranquilo. Uy, este porque es azul. Está más duro, ¿eh? No me fío un pelo de esto. Pues mira, ¿no? Está bien. O sea, los rojos tienen dos toquecitos y los otros tienen tres, ¿no? Vale, bien, aquí nada. Que es un boquete o algo. Parece algo raro. A ver, espérate. Ahí estamos. Siempre la cojo tarde, ¿sabes? Tengo que cogerlo con más cerquita para que me coja todas las piedras. Vale, pero aquí... ¡Uf! Vale, por ahí podéis ir para allá, ¿eh? Vale. Pero antes... ¡Ay, Dios! Que me ahogo con los moquetes. Quiero mirar a ver qué hay por aquí. Va, esto de aquí ya mismo que... Esto de aquí ya mismo que no se puede romper con las... bombas, ¿vale? Pero, tío, ya está bien de piedra, ¿no? Mira, tío, ya sabía yo que iba a haber bicho de estos. Si es que ya lo sabía. Maldito sea, se ha librado. Pero no te vas a librar de mi espada. Por si acaso venía otro. ¡Uf! Madre mía, de lo que... De lo que me estoy tirando con las piedras, chaval. No me lo creo ni yo. Vale, a ver, aquí dentro ¿qué hay? Viejete. Si pues como quieras pasta, va bien conmigo, ¿sabes? Soy el ermitaño del Monte Golgol. Me gusta vivir solo y tranquilo. Eres un chico muy valiente si has llegado hasta aquí. Te mereces que te diga algo. Seguro que mientras escalabas para llegar hasta aquí has visto un muro con una marca bastante extrañas. ¿Por qué no intentas usar una bomba? ¿What? ¿Te refieres a esto? Ya he probado poner bombas en esto y no... Lo probamos una vez y no fue, chicos. Como ahora funciona me enfado, ¿eh? No, claro que no, ¿ves? Se referirá a un muro de estos, no sé, a otra cosa, ¿no? Digo yo. Vale, vamos a hablar otra vez con él, que igual... Igual estoy un poco empanado, a ver. Se le evita el monte, tranquilo. Se llega hasta aquí. Dale. Seguro que mientras escalabas para llegar hasta aquí has visto un muro con una marca bastante extraña. ¿Por qué no intentas usar una bomba? Esto supongo que será para avisarnos de lo de la... El hada este que hemos visto, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurre, tío. O sea, no. Es que no hay más de este. Es sí, aquí quiero poner una bomba, a ver qué pasa. Porque eso parece un boquete, es como raro, tío. ¿Por qué está eso ahí? No hay nada, tío, que es raro. Vale, pues nada, vamos a avanzar. Aquí supongo que tendremos que pillar. Bueno, realmente puedo hacerlo también así, ¿no? Digo yo. Tontería. Vamos ahí, ahí. ¡Eh! ¡Qué rabia, tío! Es que siempre son todos dos botones a la vez y solo tengo que saltar la dirección. ¡Vámonos! ¡Yuhu! ¡Uy, va! Se ha puesto a llover de repente. Pues no me gusta que llueva, ¿eh? Vale, aquí vamos a tener que usar el Minish. Vale, entra ahí. Chichan, menguar, nos hacemos pequeñito. Ahora, lluvia no nos afecta en nada. Pues un goterón de esto te tiene que hacer caca si eres... ¡Wow! ¡Míralo, míralo, qué guapo! Esto está plagado de bombas, ten mucho cuidado. Con nuestro tamaño, si rozamos una, estamos perdidos. Wow. Esto da muy mal rollo, chicos. No quiero morir. Dios, vaya hostias, que meeting. Vámonos de aquí. Hostia, tú. Y aquí, sin embargo, da igual, ¿sabes? Aquí vas y me da igual todo. Vale, supongo que tenemos que ir moviendo las piedrecitas para poder pasar con el Minish o algo, ¿no? Bueno, con el Minish, ya me entendéis, siendo pequeñito. Vale, aquí tenemos una piedra que tenemos que ir moviendo. Me parece muy bien. Vale, voy a empezar por mover esto aquí. Vale, con esto ya podemos pasar aquí. Eso está bien. Vale, vale, ahora vamos a ver. Tendremos que llegar de algún modo aquí arriba. Vale, a ver. Esto así. 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 Sí, no sé muy bien dónde tendremos que llevarla, ahora que lo pienso, ¿eh? Vamos. Bájala aquí y voy a mirar primero. Es que claro, no sé qué tengo que llevarla. Ah, claro, tendré que llevarla hasta ahí arriba, ¿no? Quizás. Madre mía, claro, yo pensé que iba a ser la del otro lado, pero no, la del otro lado será para moverla sin más, ¿sabes? Para moverla para adelante puedes pasar. Vale, pues ya está hecho, hombre. Ahí, vamos. Está fuertote el Link, ¿eh? Como mueven los piedrolos ahí. Venga, a ver para arriba. Venga, Link, tú puedes. Vale, perfecto, con esto hacemos así. Tiquitiquitín. Y ya está, ya podemos pasar. Ahora pasamos de esto, bajamos por aquí. Espera. Por ahí un camino para Minish, ¿no? Hostia. Tía, ahora me tiene tentado, ¿eh? Porque eso parece un camino para Minish. Espérate, voy a entrar un momentito. O sea, como puedo hacer así sin más. Ya está hecho el puzzle, no pasa nada. Voy a montarme aquí. Hazme Minish. Bueno, hazme pequeñito porque Minish no te haces. Los Minish son una raza. Pero bueno, ya me entendéis. Cuando ya haga este Minish, ya me entendéis. Me hago Mini, ¿sabes? Sin más. Vale, ya está. No podía pasar por ahí, ¿eh? Es que digo, a ver si puedo pasar por ahí. Hay, yo que sé, un trozo de corazón o una movida rara, tío. Yo que sé. Vale, a ver. Aquí tres caminos. ¡Wow! ¡Ojo que vienen aquí los motivados! Ahora que te has quedado sin gorrito, ¿eh? Uy, ¿podía absorberlo o algo? Porque se ha quedado como que lo iba a absorber, ¿sabes? ¡Anda! ¡Ja, ja! Bien. A ver. Esto así. Ahora esto hacemos... Así. No, así. Ay, no, pero esto no podemos hacerlo así, tío. A ver, ¿y este para abajo? No, esto no va por ningún lado. Ostras, que creo que la hemos liado. Bueno, es que tampoco podemos moverlo de otra forma, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Vale, claro. Igual ha liado, ¿eh? Espérate. ¡Ajá! Ya está. Uf, por un segundo pensé, digo, va, tendré que entrar y salir porque la ha liado. Pero no lo habíamos liado, chicos. Lo habíamos hecho bien. Mira, esto también lo podemos pillar y lanzarlo, tío. Madre mía, sí. ¡Qué guarro! O sea, si me pilla delante ya no lo puedo pillar con esto. ¿Será posible? Necesito vida como el comer, ¿eh? Que llevo ya 3 corazoncitos, vamos. A ver, que tampoco creo que me maten, pero da rabia, ¿sabes? ¡Ja! ¡Te pillé! Esta no me la troleabas. Ahora me sale uno aquí, por su normal. Vale, ya está, nada por aquí. Joder, la mazmorra está lejos, ¿eh? Hostia, chaval, tenemos que llegar no sé dónde y vamos, a la cueva era, ¿no? Madre de Dios, la cueva, chaval. Esto tendría que ser ya la cueva, ¿sabes? Porque con lo que estamos tardando en llegar. Vale, aquí tendremos que hacer así, porque si no, no puedo pasar, creo, ¿no? Cogemos. Link, eres muy tonto. Quiero que cojas esto, no quiero que... Es que claro, como es el mismo botón, pues a la mínima te lo pilla como si fuera, ¿sabes? Otra vez, tío, siempre igual, soy normal. A la mínima te la pilla, pues eso, como para girar. Ahí estamos, vale, bien, me voy de aquí. Es que me la lié la Z. Casi me la lié la Z, que tampoco pasa nada, solo me va a tirar para un lado, pero... Vale, seguimos aquí, esto es una cueva ya, tío, a mí no me engañes. ¡Wow! ¿Podemos absorber los chuchus? A ver. No. Digo, igual podemos hacer un chuchu o algo, tío. Y lanzarlo, todo guapo, en plan bala. Venga, fuera. Tú también fuera. Te he dicho que fuera. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Así sin más, ¿no? Vale. Oh, algo hay que hacer ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ah, espera. Claro. Tendremos que tirar una bomba, ¿no? ¿Así? Igual eso lo activa, ¿no? ¡Sí! Perfecto. ¡Fuera de aquí, bichos! Toma, se ha pirado. Oh, pero me dan... ¡Serás asqueroso! ¡Serás asqueroso! Mira un corazoncito, esto me viene bien, ¿ves? ¡Hala, fuera! Vale, nos vamos por aquí, ¿no? Ya está, no hay nada más. No ha bicho de estos. Nos tenemos que volver a cambiar. Está aquí, anda, pesado. Toma. Ya por si acaso, ¿sabes? Por si acaso fuera uno de estos chungos. No parece que sea ninguno de los chungos, ¿eh? Porque si no, ellos nos hubieran atacado. Sería así muy gracioso que ese último lo hubiera sido, ¿sabes? Por bocas. A ver. ¡Wow! Tenemos que mover la piedra hasta allí, ¿no? Vale, no parece especialmente complicado. Pero la piedra es un poco rara, ¿no? Esto así. Esto así. Nada de otro mundo. Esto así. Esto así. Esto así. Ya está. Muy facilote todo. A la muerte. Vale, pues ala. Vamos bien, de momento. Vamos hoy bastante rapidete. Digas tú. Vale, aquí tiene que haber una combinación para mover todos estos bloques. Lo bueno es que cada uno, si os fijáis, solo se pueden mover de una forma. O eso creía yo hasta que la he movido ese. Espérate, porque me da que va a ser este primero. Ahí estamos. Y ya está. Era súper fácil. ¡Cha-cha-cha-cha! Una piedra de la suerte, tesorería fortuna. Pues ya te lo diré en algún momento. Ese corazón se viene conmigo, ojo. No se va a quedar ahí. Madre mía, chaval, para llegar a la... A esta, ¿no? A la montañita. Creo que ya hemos llegado. Porque esto parece como un... algo de los minis, tío, no sé. Parece, así a simple vista, parece como una especie de laberinto, pero bueno, dejando eso de lado. A ver, por aquí, ¿dónde vamos? Bichejo de esto, ¿no? Afuera, largo de aquí. ¿Qué dices? Está para acá. Que estamos peladísimos, tío, o sea, necesito dinero, pero a tope, ¿eh? Es que a la mínima, tío, te piden de comprar algo y vamos, te llevas un mes ahí rompiendo piedras. Que mira, el otro día los que nos costó encontrar una rupia, una. Que es como, tío, por favor, se puede ser más rasco. A ver, nada, tío, es que no dan nada en este juego, ¿eh? Uy, chaval. ¡Oh! La mina de Melta, menos mal, chaval. Pensé que no iba a llevar nunca. ¿Esta es Melta? No, no tiene pinta. ¡Taritara! En la mina de trabajar. Muy bien. Dice, ¡ya toco! O algo así cuando le hablas. ¡Ya toco! ¡Taritara! Cavar aquí, cavar allá. ¡Taritara! ¡Qué contentillos están en la mina! Ahí está la Melta, ¿no? En esta mina trabajan el maestro Melta y sus 7 ayudantes. Vaya, tienen que ser 7. Qué curioso. No me recuerda a los enanitos ni nada. Aquí, así que has venido para reforjar una espada. El maestro está abajo del todo. Vale, ¿y aquí qué hay? ¡Oh, la casita! Mira cómo mola, chaval. Podemos llenar... Bueno, es que ya hemos nada, no voy a hacer el idiota. Digo, ¿puedo llenar esto con agua? O sea, el bote con el agua se da ahí. Vale, oye, la casita mola un montón, ¿eh? La tiento iluminada y todo, todo guapo. Vale, abajo del todo, ¿no? Pues seguimos, por aquí estará. Bueno, otra habitación, no lo sé. Vale, aquí nada. Esto es un... Esto tuyo de herramientas por todos lados. Puchu, puchu. Como me encanta la objeto. Ah, es que me cambió sin querer, tío, me he dado cuenta ahora. Ahí estamos, hombre. Y así yo digo, quería pegarle con la espada y me ha salido el puchu, puchu, ese, el jarroncete. A ver. Taritara, hay cosas enterradas. Son una pasada. Qué bueno, tío. Vale, aquí tienen como una especie de forja. Madre mía, tío, cómo se lo montan aquí, ¿no? Y por aquí otro más. Por este pasadizo se llegaron a una mina que los hombres crearon hace tiempo, pero no podrás pasar sin permiso del maestro. Vale, vale, tranquilo. Aquí petrolos. Más bajada y el Melta estará por aquí, ¿no? ¡Uala! Este tiene que ser el Melta, tío, es enorme. Ropa verde y un extraño gorro. Tú debes de ser Link. El anciano del bosque me ha hablado de ti. Soy el maestro forjador y me llamo Melta. ¿Quieres que reforje la espada sagrada para liberar a la princesa del maleficio, verdad? Pues para conseguirlo tendrás que atribuir el poder de los 4 elementos a la nueva espada. Dame la espada mini rota que has traído. Me gusta que quieras ayudar a la princesa. Te ayudaremos forjando una nueva espada. Wow. Tardaremos bastante en reforjar la espada. Mientras tanto, vete en busca de los elementos. Cerca de aquí hay una mina que los hombres cavaron en el pasado. Vale. Muy bien, empezaremos a trabajar en tu espada. Plom, 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 plom. Muy bien, Link. Dejemos que el maestro y sus ayudantes trabajen en la espada. Vayamos en busca de los elementos. Vale. Madre mía, está ahí brillando la espada. Está que echa fuego. Vale, supongo que ahora ya nos deja pasar por aquí, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Vas a ir a la mina? Si tienes permiso del maestro, no te detendré, pero ten mucho cuidado. Ay, oh, qué educado, Link. Como le deja paso y todo, ¿eh? Es más majo. Vale, aquí nos hacemos grandotes. Pues hay una bajada ahí, pero no sé si bajar, ¿eh? Porque esta bajada será para pirarte ya, ¿no? Uf. Sí, porque de hecho esto nos deja en el... No, yo ahí no bajo. No bajo porque tenemos que dar toda la vuelta y no me apetece. Tienes la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento. Sí, pero quiero saber qué es esto. Vaya, hombre, otra vez la misma marca. Sigo sin acostumbrarme a las explosiones. Este cero todo el día diciendo lo mismo, eres un pesado. ¡Voilà, chaval! Poco mal rollo da el sitio este, ¿no? Cueva de las Llamas. Uf, aquí hace más calor que fuera. Rápido, busquemos el elemento y salgamos de este horno, venga, no te des más en los laureles. Vale. Ahora vamos a coger cositas, vale, estos son lo típico, los corazones de siempre. Vale, tenemos dos caminos, uno para la derecha y otro para arriba. Vamos a pillar primero por la derecha, ¿no? Pero es un boss del Mario, tío. Que no me explote la cara, por favor. Son bombs del Mario, tío, o sea, tal cual, ¿eh? Yo me quedo aquí, que aquí seguro que no me pilla. ¡Qué peligro de bichos, chaval! Vale, vamos. O sea, si me tocan me hacen daño, por curiosidad, ¿eh? Sí, vale, vale, vale. ¿Y los puedo pillar? Porque te invita como si os pudiera agarrar o algo, tío. No, no tiene pinta. Era para pillarlos aquí y romper esto sin tener que gastar una bomba, ¿sabes? Digo, igual los puedo usar de bomba o algo. A ver, a ver, a ver. Se rompe. A ver, que si caen en el sitio seguramente te servirán de bomba, pero claro, para que caigan en el sitio tienes que hacer, vamos. Oh, con esos pinchos que tienen en la espalda no te servirá de mucho. Tienes que darles la vuelta. Vale, ¿cómo les doy la vuelta? ¿Con las bombas también? Porque con esto no creo, ¿eh? No, con esto evidentemente no. ¡Wow! A ver, igual así. ¡Los puedo echar para atrás como mola! No, hay que ponerles bombas, chicos, creo yo, ¿eh? Uf. Hostia, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil para nada, chaval. Y venid aquí. A ver, quédate ahí. Hostia, tío, pues si hay que darle con bombas, tela, ¿eh? A no ser que pueda hacer así y tirárselas directamente. No, 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 porque la bomba, claro. Vale, tendré que hacer así. Venid, venid. Y tirársela, ¿no? Vale, eso tiene más sentido. Madre mía. ¿Va a explotar en la cara? Bueno, por lo menos, mira. No, pues igual no es así. Será simplemente con el escudo. Igual simplemente es con el escudo, ¿eh? Ah, mira qué fácil, tío. Claro, claro, claro. O sea, con la bomba lo matamos del tirón, ¿vale? Que está guay. Está guay porque los matamos del tirón. Pero con el escudo simplemente... Lo estaba pensando, digo... ¿No será con el escudo y ya está? Vale, la brújula para localizar objetos está muy bien, pero es que no tengo el mapa, ¿sabes? Entonces... bien, sí, la brújula, pero no tengo un mapa, ¿sabes? O sea, está muy bien esto de ver los cofres y tal, pero no le veo utilidad todavía, ¿eh? A ver, esto tiene una pinta de trampa que no voy con ella. ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¿Qué es esta locura? ¡Qué guapo! Ah, mira, por lo menos me da la rupia al final. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Un corazoncito. Me viene bien, ¿eh? Porque me han quitado ahí unos cuantos haciendo idiota con las bombas. De hecho, me vendían bombas, también me vendían muy bien, ¿eh? Pero no nos van a dar. Todas las bombas que nos han dado antes no nos van a dar ni una ahora. Ahora, ya puedes pasar desde aquí. Esto es el camino del principio, ¿verdad? Efectivamente, vale, 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 vale. Esto ya saldrá movido, ¿no? No sale movido, pero bueno, da igual. Pues no, no da igual. No da igual, no, no da igual. Jopeta, tío, bien podía salir ya movido, ¿no? Que ya lo acabo de mover, tío. Qué rabia, menos mal que no mucho camino tampoco. Es hacer así y ya está. Y los enemigos no vuelven a salir. De hecho, podría incluso coger los cofres de atrás, los cofres, los jarrones y conseguir dinerito y esas cosas, pero bueno. De momento tenemos 35, tampoco me hace falta mucho más. Vale, más bombas de estas. A ver, y estas si les hago así. Ajá, sí que se pueden usar, chicos. Pero vamos, tienes que hacer una velocidad de la luz, ¿sabes? Bueno, veo muchos carritos por aquí, ¿eh? Eres un poco pesado, ¿no? Ahora quédate y anda. Ahí está, bueno, tampoco hace falta tanta velocidad, ¿eh? Se puede hacer más o menos fácil. Vale, por ahí vendrá el carro, me imagino. Ahí estamos. Aquí tendremos que girar esto con las palanquitas esas. Vale, 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 vale. Aquí vamos a dar más vueltas que un tonto, te lo digo, o sea. Estamos en la planta 1. Aquí tenemos un montón de cofres, Bueno, es que en este sitio hay un montón de cofres. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cofres, ¿sabes? Que luego la mayoría serán caracolas de esas o piedras de esas de la suerte, pero... pero, oye, bien están, ¿sabes? Por aquí no se puede hacer nada. Venga, sal, maldito chuchu. Vale, ya está, ¿no? ¿Me das algo? Un corazoncito, bueno, no está mal. A ver, aquí de momento creo que solo puedo ir por aquí, o sea que... no me da como la cabeza. Vale, señores de estos. Vamos a pillar esto de aquí. Este aquí. Plof, ya está. Es casi más fácil, tío. No tengo ni que llegar por ello ni nada. Directamente lo absorbo. Plof. Ya está, tío. ¡Oh, bombitas! Eso me viene guay. Vale, tenemos aquí el car. Estas vagonetas las usaban los hombres para moverse por la mina. ¿Nos montamos? ¿Qué ocurre? ¿No será que te dan miedo? Desde luego. ¿Cómo te puede dar miedo una cosa así? Vamos, monta. No, no. No, porque si me monto me la voy a pegar muy gorda, ¿sabes? Porque esto va por aquí. Ah, bueno, no, no, no. Claro, nos lleva al otro lado. Vale, 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 vale. Vale, pensé que había un ese y por eso había que girarlo, pero no. Pues me monto. ¡Uy! ¡Wow! ¡Qué guapo va a meter! ¡Fuchu! ¡Oh! Hay una entrada Minish ahí. ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo os gustan estos cacharros? Con lo bien que se va a pie. ¿Y para qué me dices que me monte? Vale, es que he visto la marca ahí y digo, eso se podrá romper. Pero mira, tenemos una marca para entrar con el Minish aquí y otra para entrar el Minish ahí. Hostia, pues... habré buscado el sitio donde hacer ese pequeñajo, ¿no? Ah, las puedo absorber. Vale, 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 vale. O sea, que no las puedo absorber además de normal incluso, ¿sabes? Pues está bien, entonces. Vale, y por aquí... para poner bomba. Pues vamos a poner bomba. Vale, una bombita. A ver dónde nos lleva esto. Igual nos lleva a sitio donde nos hacemos pequeñajo, Tiqui, 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 tiqui. Bueno, por lo pronto nos lleva a un sitio con enemigos. Eso es lo único que veo de momento. Vete aquí. Toma, dos menos. Toma ahí. Está viendo a ver si pillaba al otro, pero el otro está demasiado lejos. Y ahí fuera. ¡Oh! Vale, pero... ah, sí, sí, ahí para convertirlo. Anda, ¿quién iba a decirnos que había una entrada en un sitio así? Si quieres que te ayude a menguar, ponte encima y pulsa la R. Joder, ¿por qué me explica algo que ya sé? Vale, aquí nada más. Y ala, nos hacemos pequeñito. ¡Ching! Vale, tenemos para ir por ahí, pero ¿puedo ir por aquí? O por aquí están entradas como muy... no, sí que puedo. Vale, pero no sé por dónde ir, porque igual tengo que ir antes por aquí. Pero igual por aquí hay cofres. A ver. Claro, mira, una de las de aquí va a ser para un cofre. Vale, 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 vale. Tiene toda la pinta, Tiene toda la pinta, toda la pinta. Vamos por aquí. Y voy a pillar por estar aquí abajo, tío. Oh, no puedo porque están los jarrones. Vale, vale. Claro, es que te acostumbras a... ya los he quitado de ahí, no van a salir. No, sí que salen, sí. Sí que salen, hijo mío. Vuelven a salir los jarrones, siempre vuelven a salir los jarrones. ¡No! Pero si estaba todo por saco, ¿por qué se mete ahí, tío? Yo quería hacer esto, para ir más rápido, ya está, no tiene más. Vale, bichejos de estos, habrá que tener cuidado. Pues creo que ni me ven, pero bueno. Vale, podemos ir por aquí adelante. Podemos ir por el otro lado. Vale, ¿por aquí qué hay? Hostia, aparte de murciélagos. ¿Puedo coger esto siendo pequeñito? No. ¿Puedo poner bombas siendo pequeñito? Y las bombas romperían el... Espera. No, no puedo cruzar las vías. Claro, soy demasiado... soy demasiado peque. No puedo cruzar las vías. Vale, por aquí. Ahora sí que vamos al sitio. Wow, hay un cofre aquí. Pero claro, esto no lo puedo abrir siendo pequeñito. Y por aquí imagino que no puedo bajar, ¿no? No, claro, me mato. Como bajé por ahí me mato. Aquí mazo de fuego. Ah, pero puedo bajar por aquí, ¿no? ¡Oh! Vale. Ahora sí. Nos hacemos grandote. ¡Hop! Vale, supongo que el fuego esto se puede apagar con el... con este, ¿no? Era obvio. Se usan un montón los objetos en este... en este Zelda, ¿eh? O sea, los otros sí usas alguno, tal igual. Pero en este prácticamente... o sea, este objeto no lo dan desde el principio y lo estamos usando todo el rato, ¿eh? El cacharro este. A ver, ¿qué hay en el cofre? ¿Qué de aquí, hombre? Pesado. Chachachachan, el mapa. Era obvio. Vale, ya tenemos el mapa. Y tenemos la brújula, chicos. Así que vamos de lujo. A ver. Aquí. Vale, aquí tenemos un cofre, dice. Así que ojito. Ojito que no me lo quiero dejar. Vale, está ahí. Para bajar tenemos que bajar por aquí. Uf, no sé por qué me había dado cuenta. O sea, estaba pensando en plan, esto tiene pinta que se va a romper, ¿eh? No tiene pinta de que vaya a aguantar mucho, ¿eh? Uf, ¿qué claro hace aquí? Como caigamos ahí, no lo contamos. Vale. Hostia, menos mal que me da cuenta de los jarroncitos, ¿eh? Si no me la lían, ¿eh? Vale, ya está. Vale, perfecto. Ahí quitamos eso. Y quitamos eso por si acaso. Vale, pues ya tenemos el cofre de aquí. Pero aquí tenemos otros dos, creo, ¿eh? Tenemos dos, a falta de uno, chaval. Dos. Ostras. Vale, ya está. Ya está así. ¡No, Link! Menos mal que tampoco es tan grave. Vale, espérate, voy a quitar todo esto de aquí primero. Perfecto, mira, aquí podemos coger ya un cofre. ¡Oh, 50 rupias! ¡Qué bien vienen, chaval! ¡Qué bien que vienen! Pues habrá que hacer así y pillarla así, ¿no? Que es más fácil. La pilla así. Lo tiramos así. Ah, no se quedan en el sitio, ¿no? Es que no hay forma de... Ah, vale. Si hago así... Vale. Si hago así se quedan tal cual. O sea, puedo hacer así y salir yo y se queda ahí. Vale. No sé por qué me da que la que me queda será para llevarla a algún sitio de por aquí arriba, ¿eh? Vale, espérate. Bueno, tenemos este hueco de aquí abajo, pero este hueco de aquí abajo como que me da igual, ¿no? Pero igual si lo llenamos, claro. Igual si lo llenamos pasa algo, ¿no? A ver, vente aquí, anda. También soy idiota, sí. Mira que ya he visto antes cómo hacerlo más fácil, tío. Ahí estamos. ¿Pasa algo si...? No, no pasa una mojona si lo llenamos. De hecho, seguramente era para aquí, tío. Me cago en la leche. Vale, ¿y eso de ahí? Tendremos que coger esto y volar hacia allí o algo. ¿O cómo está el tema? Me da un poco de mal rollo, ¿eh? Pero, oh, qué rabia, no voy a usar esto. Espérate, voy a bajar a ver si me vuelve a salir un bicho de estos. ¿Puedo sacarlo de ahí? A ver. No, una vez está dentro. Pues ala. Ahí se va a quedar. Vale, supongo que tenemos que usar esto y volar hasta allí, ¿no? Oh, vale. Que por aquí no podemos ir. Vamos, corre. Me subes ahí para arriba, bien, perfecto. Y ahora para allá. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Ay, que no voy a llegar! ¡Dios, chaval! ¡Qué justito ha estado eso! Vale, esto hace eso. Y aquí esto, ¿cómo lo pillo, tío? Ah, lo puedo mover. ¡Ah! Vale. Esto habrá que moverlo de alguna forma. Ahora sí, ya está, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, pues para arriba, claro, si está la marca. Soy su normal profundo, tío. Ahí está. Ya, tenemos que llevar hasta así. Tracatá. Hasta el otro lado. Me encanta cuando se pone coloradito. Hasta aquí. Y empujar, ¿no? Plaf. Y ya podemos pillar el cofrecito. Bueno, cuando Link quiera y tal, ¿sabes? Porque hay veces que no quiere. ¿Has conseguido llave pequeña? Bien. Así podemos cambiar lo de las vías. Vale, pues por aquí solo nos quedarían dos cofres por ahí arriba, tío. Vamos a ir aquí arriba, que estará la misma parte de antes, claro está. Pero claro, ahora podemos volver atrás para cambiar las vías del este y subir por arriba. Vale, 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 vale. Pues me montó. ¡Uah! ¡Cómo mola! Me has tumbalado, tío. Es la leche. Vale, usa la llave, anda. Ahora podemos pasar por aquí. Y cambiar las vías. Vale, esto es un espadazo, ¿no? Ahí estamos. Y podemos cambiar las vías para eso. Por cierto, por aquí abajo no he subido yo, ¿no? O por ahí hemos venido, no me acuerdo, tío. No me acuerdo, son tantos caminos, tío, que es que luego te pierdes. Yeah, para arriba, bien. Ahora vamos por el otro camino. Vale, pero quiero coger eso de ahí. Va a ser saliendo por esa puerta de arriba o algo, yo que sé. Como narices. Como narices cojo yo ese. Buah, tío, estoy todo rayado, ¿eh? Estoy todo rayado ahora mismo, no sé cómo coger eso, ¿eh? Os lo digo en serio. Vale, a ver, ven aquí. Vale, venga, ven, ven, ven. ¡Taca, taca, taca! No tenéis nada que hacer, hombre. Si me ataquéis como usen, no tenéis nada que hacer. A ver, por aquí. Ostras, me quedo aquí. Me quedo aquí, yo paso. ¿Va? ¿Esto no se le puede dar la vuelta o algo? Vale. Por aquí también me atacan, evidentemente. Uff. Uff, qué miedito, chaval. Vale, mira, sí, se sale por aquí. Vale, 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 perfecto. En serio no le da ninguno, tío, de los dos. Bueno, están peleones, hoy los chuchus. Pero qué narices. Tira tú. Sería bueno poder romperlo con esto, ¿sabes? Con un jarrón explosivo ahí. Vale, vamos a ir por aquí, que no quiero ese trocito de corazón, va. Ahí estamos. Mi trocito de corazón. Bien, bien, bien. Ya tiene dos trozos. Oh, tengo dos. ¿Cuándo cogí el otro? No me acuerdo. Pero lo tengo, chicos, así que genial. Venga, ya está, tenemos todos los corazoncitos. Tenemos aquí dos puertas. Bueno, solo podemos coger por una, porque la vagoneta esa está torcida y no podemos ir por el otro lado, o sea que supongo que tenemos que hacer algo para poder usar esa vagoneta, no sé el qué, pero bueno. ¡Oh! Espérate, espérate, espérate. ¡Venid, venid, venid! Acercaos, acercaos. ¡Oh, que se han acercado más de lo que yo pensaba! Pensé que se iban a acercar todos igual. Vale, vale, vale. Venga, venid, venid. ¡Troco, troco! Me he cargado y no pocos. Vale, esto ya me los cargo en normal. Ya me los cargo en normal, porque si no me va a dar mucha chapa. Venga, hombre, fuera de aquí. Venga, salta, salta. Ya está, hombre, fuera. Chachán, que no darán. Porque ya tenemos la brújula y eso. ¡Oh! ¡Has conseguido el bastón revés! Vale, ya sabemos cómo vamos a dar la vuelta a la carretilla. Podrás dar la vuelta a los objetos. Intenta llegar a un agujero. Intenta llenar un agujero con su energía y úsala para saltar. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué me estás, container? A ver. Esto así. Esto así. Vale, a ver. Vamos a ponerlo esto aquí. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Troco, troco! Vamos, corre, corre. Vale, pero no he pillado lo de... Oye, se me ha ocurrido que quizás pase algo si usas el rayo del bastón revés en un agujero. Igual sirve para concentrar energía y relanzarla. Vale, llave no tenemos, ¿verdad? Llave no parece, porque no tenemos en ningún lado un simbolito de llave. No, por aquí no podemos ir. No tenemos llave. Vale, 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 vale. Espérate, a ver qué es esto de... ¡Wow! ¡No centrifuga, tú! ¡Qué guapo! Vale, tenemos ahí un portal, pero ese portal no lleva. ¿Dónde lleva esto, tío? A la entrada, ¿no? Claro, 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 lo típico. Pues mira, me viene bien. Me viene de lujo, de hecho. ¡Hala, corazoncito! Vale, vale, vale. Ahora, venimos aquí. Pues chicos, aquí centrifugando nos vamos a quedar. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, ya sabéis, darle un like, es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!